Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos De Losa y Martín, el canal de YouTube and the World. Y hoy hemos venido a un lugar especial y es el Parque de las Leyendas. Así es, estamos aquí ya que queremos conocer a muchos animales que tenemos en este país, en el Perú. Martín quería conocer, ya que no sabemos si vamos a poder viajar por todo el Perú, esperemos que sí. Así es que vamos a visitar los animales que están en la sierra, en la región andina, en la selva, en la costa y hasta de otros países. Sí. Lo bueno de este lugar es que hay cerca de 2700 especies bien organizadas en las zonas que le hemos comentado, es decir, en el Perú, en las tres regiones y también una zona internacional. Para ingresar, puedes adquirir tus entradas en la página web que te dejaré aquí en la descripción, o personalmente antes de acceder. Ambos tienen las mismas tarifas: 15 soles entrada general, 8 soles de niños de 3 a 12 años y 4 soles adultos mayores, es decir, de más de 60 años. Si vienes con tu carro particular, el estacionamiento te costará 10 soles. Nosotros compramos los billetes en internet y para ingresar no había nada de cola, solo mostramos nuestro código QR que recibimos por correo electrónico. Y por supuesto, el control de la temperatura, la doble mascarilla, así como la desinfección. Entonces, nosotros vamos a empezar con nuestro recorrido de sierra. Y pues luego de la catarata vamos a ir por aquí. Vamos a mostrar qué hay. Let's go. Ahí está. Para quienes no lo conocen, el Parque de las Leyendas es un zoológico ubicado en San Miguel, en Lima. Fue fundado en 1964, por lo que sus animales, como por ejemplo el elefante, chimpancé y la jirafa manchitas, han robado el corazón de varias generaciones. ¡Tu animal favorito! Martín todo lo ve. Llama, llama. La mina es un pago aparte y pues también se ve muy interesante. Yo solamente una vez entré. Estoy hablando sola. En Chacanuco vemos muchas de estas bizcachas y se mimetizan, ¿no? Con el color de las pieles. Hace rato estaba mirando. Hay dos. Este es un perrito que hay por mi casa. Huele mucho.
Huaca Tres Valos, la cultura Ichma. Estamos rodeados de huacas y le da su toque cultural también. Sí. Extrañamos este hermoso lugar. ¿Te gustó, Xavi? Sí. Todo bien. Y ahora vamos a ingresar a la zona de la selva. ¿Cuántos años tendrá ese osito que yo lo recuerdo? Cuando era niña. El oso de Antioquia. Parece muy interesante que pongan las comunidades de la selva y que pues las personas podamos conocer, porque son muchas, como ven acá. Qué lindo espectáculo el del mono guapo, aunque lo critican porque dicen no sé si es su cara o su... What? Bueno, hasta ahora lo más recomendable son los otorongos porque han hecho todo un espectáculo. Yo creo que está en periodo de celos o se han sincronizado en eso, pero muy, muy recomendable. Qué lindos, bien cariñosos, me encantó los otorongos. Thank you.
mono tocón. ¿Qué querrá decir eso? Está avergonzado. What? Ahora nos vamos a la isla de monos. En este punto creo que ya hay bastante gente. ¿Qué hora es? La 11:30. Quisimos llegar lo más temprano posible para que no haya mucha gente, pero pues obviamente una hora después ya iba a haber como aglomeración. Miren eso, miren esas plumas. Qué loco. No es típico de acá. Me siento como en la selva. Algo que debes saber es que aquí la mayoría de los animales que encontraremos son rescatados. Además, hay interesantes campañas como Semiamigazo, la cual busca apadrinar a estos animalitos y ayudarlos en su cuidado y alimentación. Por más que a mí me encantan los animales, verlos enjaulados, me da un poquito de pena. Y no suelo venir a zoológicos por eso, a pesar de que me gusta ver a los animales. Prefiero verlos en su hábitat, aunque es difícil algunos animales verlos en el hábitat. Aún así, quiero pensar que venir acá, por ejemplo, es colaborar con lo que le va a servir para comida y todo eso. Incluso puedes adoptar a alguno de ellos y ayudarlos. Entonces ya hemos hecho todo el recorrido por la sierra y la selva. Ahora vamos a ir a la zona internacional. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado, Martín? ¿La costa, sierra, selva? ¿Vimos la costa? Sí. Ah, perdón, la costa no. Sierra y selva. Realmente tengo mi favorito por la selva, pero los dos estaban muy chéveres. Sí, a mí también me gustaron los dos, casi por igual, casi. Es que el jaguar y... no se llamaba jaguar, pero parecido. El otorongo. Ahí hizo que subió un poco. Sí, le dio un plus, porque también en la sierra me gustó mucho ver al cóndor. Y bueno, en la selva sí, pues no, el oso también. Aunque estaba dormido, pero otras veces yo lo he visto haciendo un show. Su show. Ahora vamos a la zona internacional, ¿no? Al felinario, mi zona favorita. La cultura Tichma, un representante. Zonas de esparcimiento. Animales acá que están en serio, todos los felinos. ¡Uy, qué hermoso! Cuidado. A mí no.
túnel sigue cavando. Sí, el animal que estábamos túnel. Esperando por qué. Oh, ¿dónde están? Y tenemos Timón. ¿Y tú? ¿Y dónde está Pumba? Tú eres Martín en la cebra. ¡Ey, Pumba! Martín, y miren esa tortuga por ahí, compadre. Los lobos marinos. ¿Te gustó ver a los lobos marinos? Sí. Sí, cuando fuimos a esas bestas. Sí. Ah, nos sacaron mucho y todo eso. Y ahora son más como a jugar y. Sí, les di las ballestas que vamos a dejar por aquí el link. ¡Qué hermoso! Conmigo, oh. 45 años. Bueno amigos, así terminamos con la costa, no lo hemos recorrido así por completo, o casi todo creo. Sí. No he podido grabar tanto porque ya la memoria también no nos iba a alcanzar, no sabíamos si nos iba a alcanzar para terminar, no se te rompe, siempre se le rompe. Y pues espero que les haya gustado, hemos tratado de mostrar al máximo. Y es que eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Y nos vemos en una próxima salida. Chao.